minuto, Michael. Vamos, Frankie. Bien, Michael.
Qué lástima que no los hayáis visto un poco esta mañana, Fran. ¿Por qué? Esto es. Te he dicho, los árbitros no hubiera venido. Pues a lo mejor tampoco yo. Igual yo tampoco hubiera venido. No sé qué hay por ahí. No. Entonces, mi hijo. Está en Sevilla. Qué cabrón. Ahí sí. Está confirmado el pequeño. Ahí sí. ¿Qué le ha pasado? Está hecho. ¿Tú crees? El Pupas. ¿Tú te puedes creer lo que le ha pasado a él? Legal esta mañana ha perdido con el Álvaro de Cuenca y Girón, que además me dice, Migue, ni nos hemos gastado porque... Un repaso nos han pegado, bueno, ¿no? No, dice, ni nos hemos gastado porque tenemos que ir con Guadasuar, Raúl y el otro, y creo que era... Ah, pues, sí, creo sí, que era... Sí, estaba jugando. Y volviendo al hotel, ya nos ha puesto el pie. ¿Un erguince? Ha tropezado un escalón. Sí, claro, va. Un erguince. Sí, claro. Al llegar al hotel. ¿Cómo lo ves? Es un guapón. Hombre, si te pasas jugando, vale, pero llegando al hotel. Es el regalo. Mala folla, ¿no? Es el regalo. Hola, chicos. Mira cómo viene mi Dandy. Va a darlo todo esta noche. Ya viene preparado. Súbete un poco más los pantalones y eso. Te lo llevas muy abajo. Lo llevas muy a lo... Voy.
el derecho y el pollón, voy a llamarlo. Qué mala falla, ¿no? Esto. ¿Cuál estás? ¿En el eje azul? Si se llama, ya lo hago. Pero... ni mañana. ¿Has puesto hielo? ¿Y te has caído y todo o solo ha sido el pie que te has caído? No lo he visto. Yo he visto la primera que me ha mandado tanto. Y claro, y no me aparece. Ahí ya se nota, pero digo, pues no es aún mucho, mucho. Pero llevas el hielo, ¿eh? Bueno, ya me has aguantado. Creo que lo aguantes menos que si te importa. 8, 3. Vamos, por eso la mañana, por mucho que te vas a hacer cositas, porque no vaya. No sé si va de... No, si vais. Estáis todos de titulares. No tiene... No, lo único que pensaba yo es que como mañana... Ya no lo digo por eso, lo digo para la semana que viene, para que Paco juegue con Jorge. Claro, yo no estoy pensando que vaya, que tiene que jugar, que se vaya, ¿entiendes? Pero... Lo que sí que a lo mejor podemos es quitarle al lector por el rato tú, hablar con Julio y decirle a Julio que ha pasado esto. Y eso yo veo que vamos para esto ni para la semana que viene. Claro que yo sí. Entonces, como no va a ser ni para la semana que viene, quizá vale la pena que mañana que juegue Javi y Jorge, claro, y por lo menos tenemos para que juegue Jorge, para que, ¿no? Claro, que sea capaz de España, ¿entiendes? Pues eso es no decir no juego, coño, si fuera en otro sitio, pero siendo en Valencia, que valga menos estar ahí todo, aunque sea una putada, creo que lo menos para que Tato pueda jugar, aunque sea el de primera, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque lo bueno es que podéis ganar. Entonces, aunque quedéis tercero del grupo, por decirlo de alguna manera, yo creo que nos meteríamos en el grupo. Y además seríais terceros ganando 2-0, en 2-0 vais a tener un -2, ¿sabes lo que quiero decir? Eso a vosotros pues tampoco, pero ya que juegas desde primera, hombre, porque también por lo menos puede pelear partida, por lo menos algo. Claro,
Hombre, vamos a ver si al final se clasifica, lo que no podemos es no jugar. Si el mejor de los todos los reservas que tenemos, salvo que fichemos ahora uno para jugar el Campeonato de España, el mejor de los que tenemos es Jorge, ¿vale? Entonces, si puede ser, pues que no juegue. Y si no... hablar con él y decir que no quería jugar tanto, el único esporte. El único esporte. A ver, que no se me parezca mal, pero si dile a Tato, oye, ¿quieres que me hable con él? Yo le llamo ahora y de aquí, no sé, yo creo que igual me lo coge. Pero vamos, lo normal y todo sería. Para eso hay que hablar con Julio y decirle, Julio, nos ha pasado esto, cariño. Nos ha pasado esto. Mañana lo era más el valor sentimental que otra cosa. No, esa no tanto, ¿eh? Esta sí tiene más valor sentimental, esta sí. Pero esas dos...